Robert, ¿nos puede confirmar el audio? Buenos días, Inge. Sí se escucha. Gracias.
Robert, por favor, me confirme el audio en casa. Inge, sí se escucha. Gracias. Listo, entonces, esto fue lo que nosotros hicimos del día de ayer. ¿Sí o no? Vamos a trabajar en esta última pantalla de programación. Vamos a poner atención un segundo y luego ustedes hacen sus pantallas, ¿sí? Tienen dos opciones para empezar a programar aquí en Cosimil. La primera es aprenden de memoria esa primera línea que es Melfa Basic-4, ¿sí? O la otra aquí en Cosimil tiene una herramienta que se llama Edit Programming Winsight. Y el sistema hace un programa de tal forma que nosotros tengamos una idea cuál es el lenguaje de programación. Hace un programa al azar, sin ninguna función en particular, solo para que nosotros veamos la estructura, ¿sí? Me dice que el lenguaje de programación va a ser Melfa Basic 4. Buen día. Y miren, en la parte de programación, me lanzó un ejemplo, ¿sí? No tiene lógica lo que hizo el software. Simplemente es un ejemplo nada más. Ok, entonces miren, si ustedes observan, tenemos la primera línea, nosotros siempre vamos a poner rem melfa basic-4 en números romanos. Y él dice, según la secuencia de posiciones que yo tomé, me dice, línea 20, move P4. Línea 30, move P3. Vamos a poner a grabar, que no estamos poniendo a grabar. Recording in Ahora sí progress. estamos poniendo a grabar. Me dice, move, que me mueva a la posición 4, posteriormente me voy a mover a la posición 3, luego a la posición 2 y luego a la posición 1. Yo puedo ver el brazo cada una de sus posiciones. Por ejemplo, si hago doble clic aquí en la posición P4, veo que es de esa posición. El brazo se movió a esa posición. A la posición P3 fue esa, P2 fue esa y P1 fue esa. Para tener una idea en la animación también, ¿no? Y finaliza el proceso. Yo le podría hacer al programa cíclico, de tal forma que otra vez vuelva a la P4, perdón, P4, P3, P2, P1. P4, P3, P2, P1. ¿Sí? Entonces, la primera interrupción que nosotros vamos a utilizar es el move, en el cual yo no puedo predecir cuál va a ser la trayectoria que va a tomar el brazo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hagamos, por favor, ese pequeño ejemplo. Tomen cuatro posiciones al azar o tres y vamos a ver si puedo conseguir más rápido.
20 o 21. Yo no. Miramos la pantalla. Terminé de hacer la programación, ¿cierto? Mi programación tiene lógica y debo compilar en este botón que dice compilar o Alt F9. Se compila. Verifico en la parte de errores y advertencias que tenga 0 y 0. Y ahora sí le puedo mandar a correr con el Start. Sí. Si queremos, también como sugerencia es siempre volverle a la celda de trabajo a la posición inicial. Yo fui para ponerle en la posición inicial a Reset Word Cell. ¿Sí? Reset Word Cell. Sugiero que después que vuelvan a la posición inicial, siempre le compile. Ahí. Compilo, 00 y le mando a correr. Esa sí es la programación. ¿Sí vieron? Primer paso, entonces, siempre le reseteo la celda, que vuelva a su posición inicial. Le compilo. Y ahora sí le mando a correr. Es diferente, ¿no? Ahí sí tiene lógica, porque si no es como que no reconoce. Sí, no. Ahí sí, ahora sí. Vamos moviendo la exposición. Que va a permitir que el lazo sea repetitivo. ¿Qué interrupción, Robert, en casa y los compañeros, qué interrupción me va a permitir hacer un lazo repetitivo? Go to. Y debo definir a qué línea me voy. O sea, yo le digo go to y le puedo decir a la línea 10, 20, 30, ¿dónde quiere ir? Te vamos a poner la línea 20. Sí, de la misma forma, reseteo el espacio de trabajo, compilo,
0 y 0 y mando a correr. ¿Sí? Vamos a ver por qué no hizo. Vamos a mandarle a la 10. Ok. Compilamos y le mandamos. Ahora sí. Sí, a la 10. Yo en este caso le mandé a la 10. Para que
El brazo se va a mover siempre a esa posición, a esa velocidad, está al 100%, por default, siempre se mueve al 100%. Robert, allá, ¿me confirma el audio? ¿Me escuchan de forma clara? Brian, Edwin, ¿tuvieron problemas? ¿No? Por algún motivo, ¿qué pasa si quiero bajarle la velocidad? Vamos a utilizar otro comando. Le ponemos de stop. Y esta es una de las, ¿qué podríamos decir? Una de las convenciones de las reglas cuando ustedes programen y les toque enumerar las líneas. Siempre enumeren de 10 en 10. Siempre enumeramos de 10 en 10. De tal forma que yo pueda agregar una línea intermedia, por ejemplo, una línea 15. ¿Sí? Y el comando que voy a utilizar es OVRD. Para mover, para disminuir la velocidad en este caso. Yo le voy a bajar al 30%. ¿Sí? Si revisamos las diapositivas, vamos a ver dónde están. Vamos a ir revisando comando por comando las diapositivas. OVRD. Designa la velocidad de trabajo del robot en porcentaje. Ejemplo, OVRD al 50%. Fija la velocidad de trabajo del brazo al 50%. ¿Sí? Entonces vamos acá. Y yo le puse OVRD al 30%. ¿Sí? Reseteo mi celda de trabajo. Compilo. Y corre. ¿Sí? Le voy a poner, no se nota mucho el cambio ya, pero yo le voy a poner un valor más exagerado todavía. Le voy a poner al 1%, porque en la simulación no se aprecia mucho. Veamos cómo nos va al 5, me parece que ya podía haber cambios.
No se ve mucho. Ponele al 1%. Yo legalmente le estoy poniendo al 1% de la velocidad total del brazo. En la animación, como les dije, no se puede distinguir mucho, ¿no? Pero en el brazo, cuando ustedes lo hagan, van a darse cuenta que sí les detecta. Ahí se va un poco. Pero legalmente, como que esta parte en la simulación no cuadra, ¿no? Porque el 1%, el brazo, ustedes ni siquiera se van a dar cuenta de que se está moviendo. ¿Sí? Pero a lo que voy es que en la simulación pasa eso. En el brazo real ustedes ponen 99, 95 y ya van a ir viendo esas, de que ese, cómo decrece la velocidad. Pruébenlo ustedes con 2%, con 5 tampoco funciona. No, no se distinguía mucho más que no funcionaba. Disculpe una consulta. Todo nos funcionó. Siguiente línea de comando, siguiente interrupción. Esta es mi posición, déjenme ver, mi posición 1, mi posición 2, 3 y 4. En la posición 2, yo quiero que cierre el gripe. Por lo tanto, llego a la posición 2 y después de la posición 2 de la línea 45, yo le voy a decir H close 1. H close. Les voy a poner en pantalla grande para que ustedes lo vean. Aquí está. Miren, la instrucción H open o H close cierra la pinza asignada. Por ejemplo, línea 40, H close 1, cierra la pinza número 1. H open 1 abre la pinza número 1. Este 1 es el número de gripper que tenemos. Por algún motivo en alguna estructura pueden encontrarse que tiene dos grippers. Entonces yo discrimino gripper 1, gripper 2 mediante este número. ¿Sí?
Entonces yo le puse hclose 1. Entonces mi secuencia va a ser P4, P3, P2, cierra el gripper, se va a la P1. En la P4, y aquí después de la P3, en la línea 25. A ver, déjenme ver. P2 y P1. Después, para mí sí me cuadra. Normalmente, después de cerrar el gripper, queremos abrir. Entonces, yo, la misma. H open 1. Mi programa va a ser la P4, la P2, la P3, perdón, la P2, cierro el gripper, voy a la P1, abro el gripper. ¿Sí? Regreso a la posición inicial, compilo y le mando a correr. P4 está yendo a la posición 4. A la posición 3, a la posición 2, voy a cerrar. No se cerró, ¿no? Vamos a ver. Dime. Vamos a hacer una prueba, déjenme ver. La 25. H open 1. Lo tenemos. Esto lo ponemos aquí. Ingeniero, disculpe una consulta. Ahora estoy tratando de mover las posiciones, pero me sale que no puedo poner una posición. ¿Le puedo mostrar? Claro, solo déjame mandarle a correr este ya. Ya, gracias. Ahí. Y ahí. ¿Sí se les cierra a ustedes? A mí sí ya se me cerró yo. Lo que pasa es que si le ponen continuamente, no tiene sentido, pues. Tiene que ser después de alguna otra posición. ¿Me compartes, por favor? Bien. Sí se puede ver ahí. Sí, se está cargando. Ahora sí. Ya, lo que dice la posición 1 me sale en negro. A lo que le mando a correr, disculpe, a lo que le mando a correr, me sale este error. Posición no válida, veamos. Entonces, solo estoy tratando de modificar la posición de aquí. Pero, Pongámosle el espacio de trabajo, View Short Word, Show Workspace. Vele si la posición está dentro. sea, es, no está dentro. Parece que sí está dentro ahí. Parece que llegaste al límite, ¿no? Hazle doble clic y editémosle esa posición. Clic derecho.
Regresémosle en Y. Ponle en Y 400. Creo que dele ahí tal vez. Y le sigues regresando en Y y en X, ¿ya? En Y. Veamos. Mándale a compilar. Ponle primero la celda en la posición, en la posición inicial. Edit. Compílale. Y mándale a correr. Igual me sale. Por eso le estaba poniendo las mismas de acá arriba, las mismas coordenadas. Ya. Y también me da lo mismo. Ajá, me da lo mismo. Bórrale esta posición solo por curiosidad. Solo le he puesto Deloitte, ¿no? Sí. Y le agrego una nueva. También. Sin esa probemos. Probemos sin esa posición, si en verdad ese es el problema. Bórrale la línea 60. La misma. Ya me sale este del position now. Ahora, ¿cuál dice? Sale solo de la position now realito. Bueno, ahorita ya no me salió ahí. Esperemos que haya resuelto, ¿ya? Bien, gracias. Ok. ¿Pudieron abrir y cerrar todo? Solo se cierra. Hay que volverle a abrir en algún instante. ¿Qué otro comando nos falta? Vamos a ver, déjenme ver en el PowerPoint. Parte del proyecto de ustedes va a ser ir probando estos comandos, ¿no? El move con el hagan la prueba, ¿se acuerdan? El move P1 menos 50, esa sería una prueba interesante. Vamos a ir probando también el MVR, el OVRD. Una nos falta esta, probémosle esta que es interesante. Normalmente ustedes después de abrir y cerrar el gripper van a tener van a necesitar tiempos. Necesitan darle un delay, un retardo. ¿Por qué? Porque el brazo no puede ir, coger automáticamente y levantarse. Tiene que llegar, esperar un rato, cerrar el gripper, esperar un rato y volver a subir. Porque no puede hacer esto lo mismo, de una como nosotros. Porque como hace las dos cosas a la vez, llegar y cerrar y volver a salir, posiblemente no agarre bien el objeto. Entonces hay que darle un delay siempre después de abrir o cerrar el gripper. Miren, comando delay, establece un retardo incondicional del tiempo marcado. El mínimo es son 0.0 segundos. Ejemplo, DLIS 0.8 detiene el programa durante 0.8 segundos. ¿Ok? Vamos a hacer esa prueba. DLY. Damos stop. Entonces, llego a la posición 2. Le voy a poner 42. Voy a dar un retardo DLY de. Yo le voy a dar de 3 segundos para ver qué pasa. Cierra la pinza. En la línea 48, en mi caso, le doy otro retardo. Le doy un retardo antes y después de que agarre el objeto. Sí, a ver. Volvemos del espacio de trabajo. Compilamos. Le damos start. En la posición 3, a la posición 2 en mi caso.
va a dar un retardo de 3 segundos. Se detiene por 3 segundos. Bueno, se retardó por 6 en total. Y vuelvo a abrir. Posición 4. Y vuelve a abrir. ¿Sí? ¿En casa les funcionó el comando DLY? Inge, ¿puedo hacer una consulta?
Chicos, a ver, ya hemos revisado los comandos. Robert en casa tiene problemas. Brian. Yo tengo un problema. El comando OBRD no me está funcionando. Ya, compártanos la pantalla para ver. Yo lo que van a hacer, sugiero que cierren un proyecto. Que cierren y empiecen uno desde cero. Sugiero. Porque si por OBRD ayer hicimos algo y le dejamos ahí desconfigurado, si algo quedó ahí desde ayer medio raro, les va a dar problemas. Sí, pero si ustedes pueden hacerlo ahí mismo, no pasa nada. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya dime. Sí, igualmente el comando DLY no me coge y el H open tampoco. Es que tienes de ahí un error, te dice, un error de algo, no sé de qué es. Vamos a ver. Ah. La línea 120 es go to, no got. Ah, ya. Pone el brazo en la posición GOT, no, no, G-O-T-O. Pone el brazo en la posición inicial. Compílale. Ya. Sigues con un error, busquémosle ese error. Re Alfa Beta. Ren, Melfa, Basic, no le encuentro el error yo, tal vez tú, move, P3, P4, P5, H-Close, move, y go to. ¿En qué momento te apareció este error? No sé, ya lo estaba corriendo, sí estaba funcionando y después ya no funcionó. Cópiale en algún ladito eso, esa programación, en un blog de notas, tenle tú, cópiale. Ya, ándate a la de programación. Bórrale eso. Vamos a edit. Ah, primero, sí, reset Worcel. Y otra vez, edit. Programming Winzar, al último, casi al último. Programming Winzar. Dale OK. Compílale. 0 de 0, dice no. Mándale a correr. Otra vez puedes ponerle en la posición inicial el reset Worcel. Compílale. Pero, bueno, ¿le compilaste? No, ya le voy a compilar. Ponte en la pantalla de programación para que se te habilite. Eso. Y ahí sí compila. Y mándale a correr. Ese sí es tu programa, ¿no? Sí. Ponle en vez de M, ponle go to 10. Brazo en posición inicial y compilo. Y manda a correr. Otra vez pone la posición inicial y compílale. Sí, está. En algunos casos, chicos, miren algo. Bueno,
Y eso creo que es la forma que le instalamos, ya no depende de nosotros, o sea, no depende de nosotros. Si se dan cuenta, en algunos les pide compilar dos veces. Al compañero que está en casa le está pidiendo compilar. A ustedes también les pedía compilar dos veces para que reconozca. Así que tomen en cuenta ese detallito que puede estar pasando, ¿sí? Son 50, 8 y 11, tienen 49 minutos. Vamos a generar una pirámide de cubos de 50 milímetros por lado de base 3. ¿Sí?
Vamos a ver. Los compañeros que están en casa igual. Detenemos esto. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner... Voy a hacerlo... voy a hacerlo en Paint, ¿ya? Porque hasta conectar la tablet nos demoramos. ¿Sí? Aquí está mi pizarrita. Tengo mi brazo industrial. Que está aquí. Lo detallo por un rectángulo vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer insertar una base. Una base pequeñita. Salió un poco fea, ¿no? Bueno, van a insertar una base pequeña. Sí, una base primera y acá otra base secundaria. Sí, yo le estoy mirando desde arriba. Y ustedes van a poner los cubos pequeñitos. Por ejemplo, todos mis cubos van a estar aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El brazo va a coger de aquí los cubos y los va a poner acá. Va a poner el primer cubo, el segundo cubo, el tercer cubo. Es la línea de abajo. ¿Sí? Uno, dos, tres. Luego color azul. Perdón, color rojo. Ahora sí, color azul. Pone dos cubos más aquí. Uno y dos. Y finalmente trae obviamente el último cubo. Lo pone aquí. Es una pirámide de cubos que van tres abajo, dos en la segunda fila y uno en la última fila. Los cubos van a venir desde aquí, hace movimientos de acá y regresa el brazo. Y va tomando cada uno de estos cubos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entendido? No, para ahorita. Hoy tiene que salir mínimo la primera base, la base. ¿Sí? No, ese es... Y recuerden, chicos, en casa también, poner atención. Recién estamos ahorita, hoy finalizamos con la programación. Todavía no hago esta partecita. Que es la de comunicar. Recuerden que el brazo va a activar la cinta transportadora, algún actuador, pero también va a recibir señales. Y yo tengo que hacer ese enlace de la comunicación. ¿Sí? Eso ya quedó para después del feriado. Y ahí sí el proyecto, ¿ok? Pero ya les sugiero que en el feriado le dediquen unas horitas a este software, ¿sí? A ver. Yo tenía un ejemplo por aquí. Denme un segundo a los compañeros que están en casa. Pirámide.
Algo abajo, una base, sí, justo como lo que voy a hacer ahorita. Ya les hago la base. Como una, como un tablerito, algo en el suelo, sí. O una mesa, como ustedes gusten. ¿Les pueden cambiar el nombre al box, no? F2 o cómo cambiar de nombre un archivo. ¿Quién está con gripe? Cuidado. Ay, sí ha quedado por venir con COVID o con gripe.
Inge, disculpe las diapositivas, está subida la vaca. No, todavía no les... Ya les subo, ya. Solo déjeme terminar esto y les subo. Dime. Ya,
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que nos pidió el compañero. Debe estar en algún lado. Tienen que buscarle. No sé si se puede poner ya. Un detallito es que van a hacer esto los datos. Pueden detectar dos cámaras.
Por favor, ¿cómo les va a los compañeros de en casa? Robert, por favor, ¿cómo les va a los compañeros? No, a mí me tocó reiniciar el programa, se me quedó colgado y se me quedó, o sea, estaba en el anterior y se me quedaba solo las tres instrucciones y ya se me quedó colgado. Ok, sí, esos detallitos pues nos toca solucionar, ¿sí? Inge, dime. El día de ayer nosotros habíamos faltado a la clase por motivo de una reunión. Sí, Estrella, Anchalí y alguien más era, que sí estaban anotados. Sí, pero revisamos si no había el video de la clase para poder revisar cómo era el taller. Sí, todavía no está. Déjame ver si ya está en Zoom. Ahorita te reviso. Ay, Inge, muchas gracias. Ok. Vamos a revisar lo que me dijiste. Sigue
Igual que también se mueven nuestras dos cajas en la madre. Pone el derecho. Otra conversa por ser, puede decir que todo tiene que tener un inicio. ¿Cuál es el inicio de todo? Es igual. Ese es el inicio de todo. Ahora sí, ya tengo. Porque verán que no se está moviendo la luz de amarillo. Y ahora se han pon reza fuerza. Pone en la misma posición y ley que el otro. Tiene todo el día de hoy, pues. Sí, hasta medianoche. A ver, déjenme ver, el compañero me pidió robótica. Industrial. La clase del 28. 28, 29 no está aquí todavía. Thank you.
Tiene que una consulta. ¿Esto es hasta las 9? No, no es hasta las 9. Va a ser todo el día de hoy. Hasta el día de mañana, hasta las 9 les voy a poner. Individual. Dame un segundito, voy para allá. Voy a poner el enlace de una vez. No, tiene que estar bien. Si es de mañana hasta las 9, tiene que estar bien. No, cogerán bien, ¿no? Cogerán bien las piezas. Thank you.
Gracias.
tiempo para guardar bien las chicas, guarden bien, para que en caso lleguen y puedan lograr abrir. Vamos. Por favor, los compañeros en casa. ¿Dónde están? Los compañeros en casa. David, Brian, el enlace, por favor, está hasta mañana, hasta las 9. ¿Okay? Hasta el día de mañana, 9 de la mañana, pues. 24 horas. Un día para hacer, ¿sí? La clase ya le subí y en el transcurso de las 12 de la mañana ya les subo los PDFs que hemos utilizado para las clases, ¿sí? No los PDFs, del material de clase. Los compañeros en casa, ¿alguna pregunta? Robert, Edwin, Andrés, Luis, David, Brian. No, ninguna. Ok, no, damos por finalizada la sesión. ¿Me puedes subir también la clase del día de hoy? Sí, sí, yo a las 12 le subo. Está procesándose en Zoom y ya le subo. La de ayer también ya le subí. Listo, gracias, Inge. Ok, listo, chicos, buen día. Y si pasara algo, Robert, por medio del señor Carvajal le está insistiendo que suba el profe la clase, que suba el profe, ¿sí? Si me llegara a olvidar. Ya, Inge, gracias. Hasta luego, buen día.